gracias por sintonizarnos en este miércoles. 2K Sports presenta la NBA. Buenas tardes a todos. Soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Aquí tenemos al equipo visitante y el equipo local. Queda poco para el comienzo del partido. Veamos antes los quintetos iniciales. Mientras empezamos, ¿algo que decir sobre los locales? Esta noche tienen un gran desafío ante ellos. Van a tener que rendir al máximo, porque su margen de error será virtualmente inexistente. Desde luego, deben ser eficaces, no perder balones, comunicarse en defensa y sobre todo jugar con muchas ganas, luego que pase lo que tenga que pasar. West. Por encima de Curry. Falla West. Curry con la bola. A la banda derecha. La juega Jones. 6 en el reloj de posesión. Randall falla. Posición exterior para Baylor. Le llega el balón a Erickson. Penetración de West. Le cae el rebote a Gobert. Vance por la derecha. Taponazo de Chamberlain. Aquí está West. Toca el balón. Le roba la cartera Jones. Barnes. Ha fallado dentro. Aquí está Goodrich. Defendido por Jones. Primer minuto y medio de baloncesto en este partido. Otra vez en Randall. Saca a la izquierda. Aquí está Jones. Curry en el exterior. 6 para tirar. Convierte el tiro de 3. Y ya era hora. Me preguntaba cuándo iban a anotar un tiro. West en el exterior. Van a dar validez a la canasta y a mandarle a la línea. Podría ser una jugada de 3 puntos. Me ha gustado esa penetración. Le ha permitido anotar con mucha facilidad. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Y llevamos 2 minutos del primer cuarto. Llega el balón a Barnes. Otra vez Jones. Curry en el exterior. Va de 3. Falló. Anotó uno y ahora ha fallado otro. Aquí tenemos a Erickson al interior. Chamberlain. Y canasta, la asistencia es de West. Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe. Ya se han jugado poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Y aquí está Jones. Curry de 3. Clava la suspensión lejana. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador.
West en el exterior. El tiro desde el poste bajo entra. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Jones con la bola. Curry en el exterior. Lanza de tres. Mete el triple. Se ha puesto las pilas con los triples. Vaya primer cuarto que se está sacando de la manga. Y nos acercamos a los 3 minutos y medio jugados en este primer cuarto. Le ofrece un bloqueo. Johnson. Irá por encima de Moran. Y suena el silbato. Le han hecho una falta dura e irá a la línea de personal. Ha sido de Grant. Son sus primeros tiros libres del partido. Y el primero desde la línea entra. Johnson anota los dos. Primer cuarto de juego y se han jugado poco más de 3 minutos y medio. Embiid con el bloqueo. Y Embiid la revienta. La juega Johnson. Aquí tenemos a McCarter. Pero rescatan el balón. El balón le llega a Hetzel. McCarter. Quedan 5 segundos de posesión. Buen rebote a pesar de la oposición. Hizo valer sus centímetros. Doncic. Y usa el tablero en la bandeja. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Johnson con el balón. Aquí tenemos a Hetzel. El balón le llega a Johnson. Hetzel. De tres. Lo atrapa Grant. LeBron en la banda. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. No es habitual verle fallar esas bandejas. Aquí tenemos a McCarter. La tira. Ha lanzado a tiempo, pero no ha querido entrar. Y así termina el primer cuarto. Los Boston Celtics ganan por 4 puntos. Volvemos enseguida con el segundo cuarto. Esperamos que estén disfrutando. El partido atraviesa el ecuador de la primera mitad. ¿Qué opináis de lo que hemos visto del equipo visitante? En algunos momentos parecía que estábamos viendo un partido de voleibol. Han punteado y taponado casi todos los tiros. Gran defensa. Y aquí está LeBron. Exterior para Doncic. Embiid con el bloqueo. Bonita asistencia y finalizó a la perfección. West tiene el balón. El balón le llega a Chamberlain. Tapón de Embiid. Exterior para Doncic. LeBron. Otra vez Doncic. No alcanza el objetivo desde fuera. West tiene el balón. Recibe la bola Miller. La personal le cae a Horace Grant. Será su segunda falta del partido. Su tiro fue repelido por ese pedazo de tapón. Qué oportuno y qué capacidad defensiva. Encarar a un defensor con ese talento para taponar puede cambiar la mentalidad de juego completamente.
tenemos a West. 5 puntos. Chamberlain. Y dentro. Pese al contacto, convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Bien hecho. Canasta fácil. Defensive foul. Horace Grant. Lanzará su primer tiro libre. Second team foul. At the line for your home team. Aquí, en el segundo cuarto, con más de un minuto de juego. Morán en el exterior. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden 2 tiros libres por el contacto. Demostró buena visión al impedir esa bandeja fácil. Vio que iba a ser canasta y lo impidió con una falta. Es la primera vez que va a la línea. Y convierte el primero. Y convierte los 2 desde la línea. Juega Goodrich. Aún no ha sumado puntos. Le llega el balón a Eriksen. Le roba la cartera Jones. Progresa Burns. Le sale al paso Eriksen. Segundo cuarto. Ya ha pasado el minuto y medio de juego. Baylor opera por la izquierda. La personal le cae a Jam Moran. ¡Es su primera falta! Están sufriendo con las faltas, Sixto. Apenas ha pasado tiempo en este cuarto y ya están a una del bonus. Defenderán los visitantes. Un diferencial de 5 puntos. El balón le llega a Goodrich. 6 segundos de posesión. Aquí está Chamberlain. Defendido por Jones. Adentro, Randall. Y Randall no tiene piedad. Aquí está Goodrich. Le llega el balón a Eriksen. Mira por encima de Burns. No convierte su primer tiro del partido. Jones con la bola. Le sale al paso Eriksen. Aquí tenemos a Randall. Curry en el exterior. La juega Gobert. Y vale, 2 puntos y la posibilidad de sumar otro en la línea de personal. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Ya estamos en el segundo cuarto y hemos consumido los 2 primeros minutos y medio. Baylor. Siguen con los apuros ofensivos y vuelven a fallar. El balón le llega a Jones. Randall con el balón. Falla desde cerca. Le roba la cartera Jones. Buena canasta de Randall. Hoy está destacando con la distribución del juego. La estadística de asistencias no miente. Aquí tenemos a McCarter. La juega Baylor. Cubierto por Randall. Aquí tenemos a McCarter. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Y el primero entra. Y anota ambos. Estamos en el segundo cuarto y han pasado 3 minutos y medio del mismo. Y aquí está Jones. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Y convierte el triple. Es todo un artista del triple. La mayoría de sus puntos proceden de tiros de 3. Time out, home team. Se van a cumplir los 4 minutos de juego del segundo cuarto. El balón le llega a McCarter.
tiro bombeado. Taponazo de Gobert. Barnes en la zona. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Son sus primeros tiros libres del partido. En cesta el primero. Anota ambos Barnes. Johnson tiene el balón. El balón le llega a McCarter. Brown progresa. Se levanta con las dos manos y destroza el aro. Está claro quién está controlando este partido. Sí, están dominando. Gobert. Gobert te machaca con fuerza. La juega Johnson. El balón le llega a McCarter. A la zona. Brown. Mal lanzamiento. Buena acción defensiva de Gobert. Se luce. Otro tiro. Bandeja fácil de Brown. Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. La juega Brown. Johnson. Defendido por Curry. Con un segundo en el reloj. Si llega a entrar habría valido, pero no ha sido el caso. Se acabó la primera mitad. No está siendo igualado. Los Celtics ganan por 17. Y volveremos inmediatamente después del descanso para el tercer cuarto. Hasta ahora. Y tras una primera mitad con un dominador claro, veremos si las fuerzas se igualan en la segunda. ¡Qué partidazo de Stephen Curry! Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Veremos si en esta segunda mitad cambia la tónica del partido o si estamos ante una victoria aplastante. Jones en el exterior. A la zona. No se anda con contemplaciones. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot, al menos en cuanto a altura. Pero lo compensa con su gran capacidad atlética. El balón le llega a Baylor. Por encima de Randall. Mal tiro de Baylor. Barnes. Se apoya con suavidad en el tablero. Lo hacen parecer fácil. Están muy metidos en el partido. Tanto en ataque como en defensa. El desequilibrio es patente en el parqué y en el marcador. Chamberlain ofrece un bloqueo. Tapón de Gobert. Jones en el exterior. El balón le llega a Curry. Otra vez Jones. Solo cinco para tirar. Curry. Se zafa del defensor y anota el tiro. Está teniendo su gran partido habitual en cuanto a anotación. Y como suele ocurrir en estos casos, van ganando. Stephen Curry está siendo uno de los protagonistas. Les está destrozando con el juego exterior. Tienen que ser más duros con él e impedir que reciba balones. Tercer cuarto de este partido con un minuto y medio ya jugado. Le llega el balón a Eriksson. West encima del poste alto. Aquí está Guthridge. Seis en el reloj. Chamberlain ofrece un bloqueo. Tira por encima de Jones. Chamberlain. Mate de Chamberlain. Aquí está Jones. Aún está buscando su primera canasta. Y estamos en el segundo minuto de la segunda parte.
Curry en el exterior. Desde lejos. Pero lo recuperan. Saca a la derecha. Jones en el exterior. Otra vez Curry. Lanza un triple. Este tiro también es bueno. Lleva 6 de 8 con los tiros de campo. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. West en la zona, defendido por Curry. West en la zona, defendido por Curry. No lo consigue West. Barnes, Gobert. Taponazo de Chamberlain. El balón le llega a West. 2 minutes remaining in the third. Otra vez Eriksson. Le cae el rebote a Gobert. Jones por la izquierda. Revienta la canasta. Tercer cuarto, ya casi con 3 minutos y medio cumplidos. Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. El balón le llega a West. Goodrich. 5 segundos en el reloj. Progresa Chamberlain. Taponazo de Gobert. Curry en el exterior. Y aquí está Randle. Barnes defendido por West. Randle ofrece un bloqueo. Al centro. Randle se enfrenta a un 2 contra 1. En defensa Baylor. Aquí está Goodrich. Es objeto de una defensa intensa. Baylor. Buena acción defensiva de Gobert. Posición interior para Randle. Cubierto por Goodrich. No lo consigue Barnes. Tenemos 9 segundos de diferencia entre el cronómetro de posesión y el del partido. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá 2 tiros libres. Por ahora lleva 2 de 2 desde la línea. Primer tiro libre dentro. Anota ambos Barnes. Aquí tenemos a McCarter. ¡Otro error! ¡Llevan una racha espantosa! Llegamos a la conclusión del tercer cuarto. Están siendo dominantes y no ceden terreno. Los Celtics están siendo implacables. Y en cuanto acabe el descanso, volveremos en 2K Sports para disfrutar del último. El último cuarto por delante. A ver qué acción nos traen estos 2 equipos. El balón le llega a Hetzel. Otra vez Brown. McCarter. Aquí tenemos a Hetzel. Y pierden el balón por haber pisado la línea. Y aquí está Morant. ¡Vaya mate de Morant! Brown progresa. El balón le llega a Hetzel. Aquí tenemos a McCarter. Aquí tenemos a Brown. Le defiende Morant.
Se coloca para el bloqueo. 5 para tirar. Brown. No es un buen tiro para él. Puede jugarse lanzamientos mejores. De 3. Ya Morant anota el triple. Parece que ha habido una lesión en la cancha y no tiene ninguna gracia. Es algo que nunca nos gusta ver, Anthony. Es difícil saber lo grave que es. Esperemos que no demasiado. Into the lineup, your home team, John Smith. Poco más de un minuto de juego del último cuarto. El balón le llega a McCarter. Aquí tenemos a Hetzel. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar 2 tiros libres. Ha sido de Grant. El primer tiro libre entra. Fred Hetzel. 2 shots. También entra, así que anota los 2 tiros libres. Último cuarto en juego. Han pasado 90 segundos. La juega Morant. LeBron en la banda. El balón le llega a Embiid. Otra vez el LeBron. Solo 4 para tirar. Tira desde lejos. Se hace con el rebote Smith. Aquí tenemos a Hetzel. Cubierto por LeBron. Tira desde casi 6 metros. Consigue encestar. El tiempo pasa. 2 minutos ya del último cuarto. LeBron en la banda. Grant. Mate de Horace Grant. Aquí está Smith. El balón le llega a Hetzel. Otra vez Smith. Aquí tenemos a McCarter. Le defiende Doncic. No lo consigue McCarter. James por la derecha. ¡Otro fallo! Y ya estamos en el minuto 3 del último cuarto. El balón le llega a McCarter. Smith, cubierto por Embiid. Aquí tenemos a McCarter. Smith. Y el rebote acaba en las manos de Joel Embiid. Aquí tenemos a LeBron. Damos la bienvenida a los que se incorporan ahora. Ya se han jugado 3 minutos y medio del último cuarto. McCarter. La machaca con fuerza. Eric Spoelstra quiere un tiempo muerto. Time out, visitors. Substitution on court. Acabamos de rebasar los 3 minutos y medio de juego de este último cuarto. Y aquí está Jones. Curry en el exterior. Desde más allá de la línea. Hetzel no perdona. Es un gran tirador y tenía espacio de sobra para intentar el triple. Hizo bien en tirar. Sí, la defensa fue mala. Le dejaron tirar libremente. Carter ha tardado en lanzar su primer tiro. Buena canasta de Roberts. Están pasando por un buen momento, pero me temo que llega muy tarde. Sí, el tiempo no juega a su favor. No queda suficiente. Jones con la bola. Seis para tirar. Curry de 3.
¡Mete el triple! ¡Otro triple! Esta segunda parte está siendo un festival de anotación exterior por su parte. Han salido muy enchufados. Es muy difícil impedir esas canastas. Hay mucho terreno que cubrir. 5 segundos entre los relojes de posesión y de partido. Johnson tiene el balón. Defendido por Curry. Llega Curry para ayudar. El balón le llega a Brown. Por encima de Randle. Le cae el rebote a Gobert. Barnes opera por la izquierda. Y la victoria será para el equipo visitante. Llegar al pabellón del rival y dominar como lo han hecho esta noche dice mucho de este equipo. No necesitan cocina casera para sentirse como en casa. Espectacular actuación en todos los aspectos. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA, aquí, en 2K Sports. ¡Hasta la próxima!